Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Fabio, ¿cómo estás, Fabio? ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué decías? Distraído. No, porque estaba probando ese guisito de chancho que ¿qué tal? Estaba rico, ¿no? Qué guisito, por madre mía. Bien, ¿qué le Y no, pero es para cuatro. Pero a vos te gusta de verdad. No, pero como solo yo, culo con eso. Bueno, pero vos a vos te gusta de verdad. Pero si cuatro, pero que solo como solo yo. ¿A vos te gusta el guiso, Fabio? Me encanta el guiso. Pero de verdad te gusta el guiso. Ah, me encanta una barbaridad. Sí, me estoy enloquecido. Con ese guiso estoy enloquecido. ¿Y te gustaría probar un poquito más? Sí, obvio, me gustaría probarlo todo. Bueno, pero quédate hasta el final. A todos me gustaría probarlo. Ahora, si te dejan, te lo comería todo. Y si yo me lo... Si me deja, lo como, ¿sabes? Y bueno, pero quédate hasta el final del programa y preguntale. Pero bueno, ya picotean todo el final del programa, el guiso. Sí, sí, ya, viste, ya, viste. Nah, hay poquito. Está bien. Hay poquito. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan, Fabio, querido? Nosotros estamos un poco tristes porque vemos que no nos contás. No nos contás nada. Pero, ¿qué quiere que les cuente? ¿Qué pasó con el auto de Susana Jiménez? ¿Te lo entregaron ya? No me llamo, ni la foto me han dado del auto. ¿Cómo no? Si lo ganaste vos. No, si yo lo gané, obviamente. Pero no estaba ahí el auto, ¿no? No, no vení vos ahí. Se lo tenías que ir a buscar. ¿El auto ahí? No. No, no, o sea... Pero lo tenías que ir a buscar. No, no, ellos me quedaron de llama. Sí, no llamaron nunca. Nunca me llamaron. Hasta el día de hoy no llamaron. Mejor llaman mañana o pasado, de acá un mes. Pero hasta hoy no llamaron. Hasta ahora no llamó nadie. ¿Y cuánto hace que fuiste? ¿Un mes? ¿Y cuánto hacía? No, un mes. Sí, un mes. Ah, pero ya me lo va a dar, ya. Sí, bueno, supongo. Pero es el auto ese que te dijeron que te iban a dar. Ah, un quichichencho. Sí. ¿Qué? Un quichichencho. ¿Un quichichencho? Claro, ese quiero yo, ¿no? Un 500. ¿Y si es el que ganaste? Ese fue el que gané, que no me vengan ahora con un Fiat Palio ahora, ¿no? No, no. Que me den un quichichencho a mí, ¿no? Quichichencho. Quichichencho esa voz. Sí, quichichencho. Claro, está bien. Igual vos lo después... ¿Viste que ya me lo dijo ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué vas a hacer con el auto? No, lo vendo. Está bien. Bueno, pero te lo tienen que dar. Para que lo quiera ya. Sí, pero primero te lo tienen que dar. Sí, primero me lo tienen que dar. Está bien. El auto se desevuelve en un rato. Fabio, escuchame una cosa. Sí, otra cosa, la sí, el tema de la pelea. Claro, ¿vas a pelear? No, no. Pero ya firmé el cojado. Yo bueno, no, pero le das la primicia a la vaca potenza. Pero claro, no, yo no les conté el jueves pasado. Traición. Porque el jueves hasta que yo vine para acá no habíamos firmado el contrato. Porque había unos detalles en el contrato que a mí no me gustaron, ¿viste? Ah, está bien. Porque ahora lejos yo, ¿viste? Muy bien. Por supuesto. Ahora que le digo, no, vamos a leerlo, culio, porque después tienen otra cosa. Si ya lo leemos, dimos unas cositas pequeñitas, boludas, ¿viste? Pero que. Ya lo arreglaron. Bueno, sí, pero ponelo. Por la duda. Por la duda. El mismo. Entonces, cuando yo salí de acá, estuvo de acuerdo y firmamos el contrato. La pelea vendría a ser. Y la presentación de la pelea el 23. Hace la presentación de la pelea, porque aparentemente tipo, hay varios tipos clubes que quieren esta pelea con el Patón Basile. No, no sabe la dónde pelea hace 6 años que esté. Claro. Nunca se hace por los diarios. Entonces el promotor dice, hasta que no tenga bien el lugar seguro. El mismo promotor que hizo la pelea del Carnicero Díaz. Exactamente. Que hizo aquí la pelea. Alberto Gómez. Alberto Gómez. Alberto Gómez. No es el que te clavó ese, ¿no? No, 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 Alberto, no. Alberto terminó, te pagó todo. No, sí, a mí sí me cumplió siempre. A mí me cumplió siempre. Fabio, nada, como todos los jueves, te han dejado unos cuentitos. No me digas. Sí, sí, te han dejado unos. ¿Vos trajiste? Yo tengo uno para Sanca de Sanca. Poneme los de la gente, dale, los de la gente. Hola, lagarto, este chiste es para vos. Dice que estaban dos caníbales sentados en una plaza y un caníbal le dice al otro, ¿viste esa chica que viene caminando ahí? ¿Que le falta un brazo? Sí, esa chica me la ando comiendo yo. Lagarto, está acá doña Filomena transmitiendo a desde acá del 27 de abril de Ayacucho. Te voy a contar un cuento, lagarto. Este se trata de una... señora que el marido la tenía bajo la llave. Sí. Entonces, como no era muy, muy, muy desgraciado, el marido le compró un perro. Sí. El perro se llamaba Ton. Sí. Claro, como el Ton era muy sinvergüenza, el hombre le compró un celular. Claro, como el celular que tenía el hombre se comunicaba con Ton. Entonces le decía, Ton, ¿cómo te anda la María? Te sacó a pasear. Y el Ton, ¿qué hacía? ¡Wow! 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 Tom, dice, ¿te sacó a pasear de nuevo? ¡Wow! 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 ¿Qué están haciendo ahora con la María? Ahí está. Vos sabés, la vaca también sabe que soy un secaso y que vengo de familia discapacitada. Somos todos discapacitados en casa. Somos todos discapacitados. Tengo mi hermano más chico que vos sabés que no vidente, ciego. Él perdió un ojo por cataratas, el otro por la Rioja. Y me acuerdo que con mi hermano cuando éramos chicos salíamos a todos los juntos, éramos muy compañeros. Una vez nos compró una bicicleta.
y salimos a la bicicleta. Yo miraba y el pedaleo. Y andaba por todos lados, ¿viste? Y mi viejo lo ponía pendiente y le cambiaba los muebles de lugar, un quilombo, ¿viste? Yo me acuerdo de mi madre también, mi madre también en mano para cocinar, porque había perdido otra mano en un accidente, ¿no? Sí. Un día yo tenía 11, 12 años y mi vieja me llevó al médico. Y entramos y dice el médico a mi vieja, desnuda, se acuesta en la camilla. Dice mi vieja, pero si el enfermo es él. Por eso dice, me vale hacer uno nuevo que arregla este. Se están animando a contar cuentos. Bueno, le mandamos un saludo a Quintero. A Víctor Quintero. A Víctor Quintero está por sacar el nuevo disco. Sí, un nuevo disco. Sí, sí, lo vamos a invitar un día. No, pero trae los días. Sí, lo voy a traer. Yo voy a hablar con uno de cuentos. Arrancá con un cuento. Eran dos viejitos, viste, ya grandes, ya de edad, toda una vida juntos. Sí. Estaban los dos en la cama acostados una noche y le dije, viejo, ¿te puedo hacer una pregunta, mi amor? Sí, vieja, ¿cómo no? ¿Alguna vez me fuiste infiel? Y si vos te acordás de la empleada que sabíamos tener nosotros, sí, bueno, ese cuerpo fue mío. Durísimo. Y vos te acordás de la vecina que teníamos, el agua, y si la Rosana, ¿te acordás? Sí, bueno, ese cuerpo también fue mío. Bueno, viejito, ¿vos alguna vez me fuiste infiel, viejito? El viejito dice, pues sí, viejo. ¿Vos te acordás cuando nos fuimos a vivir al lado de los bomberos voluntarios? Sí, me dice, bueno, todo ese cuerpo fue mío también. Le habían puesto a la vieja cucaracha biónica. ¿Cucaracha biónica por qué? No había polo que la matara. Basta, mole. Qué culo. Y hay una vecina mía que le ha puesto saco y chivilales a vos. ¿Sanguchivilales? La comen todos los pines. ¿Qué es lo cuento que me cuentan, culo? Sí, bueno. Tengo otro y el otro cuento. Después, pero, final, fuerte. Para el cierre. Uno más o menos. Che, bueno, ¿Qué noticias hay en materia de espectáculo? Dale. Ya viste, gente, la soñada boda de Paula y Pedro se casaron nomás. Sí. Habían casado por civil. Ya cuando se casan por civil, ya están casados. Ya está. Legalmente es casado. Véndese la fiesta. La intimidad de los novios antes del sí quiero. La emoción en la iglesia San Patricio, con Olivia, su hija de un año. Como testigo, toda la super fiesta en el Tigre para 250 invitados, con sorpresas y baile hasta las 8 de la mañana. Y a la noche de boda de la pareja más querida de la tele. O sea que se casó Pablito y Pete por civil. Tan bonita, mira que bonita. Hermosa. Hermosa. Un vestido hermoso. Y Peter viene a Carlos Paz y ella se queda en Buenos Aires. No, ella lo acompaña. No, va a venir con Olivia. Sí, viene instalada acá. La semana va a venir. Marita, ya le porque renuncia el programa. ¿Queda en Constitución el programa? Sí. Bueno, va a venir los fines de semana. Sí, vale. Los fines de semana. Paula era de renunciar al programa, que vuelva Denise y ella venir a Carlos Paz. Tampoco, que no empiece a dejar los laburos. Porque... Bueno, pero eso es lo que ella dijo. Yo te hablé por teléfono con ella para que... Vos decirle que no lo deje al trabajo. No. Lo que pasa es que ella es muy celosa. Epa, sí. No lo va a dejar venir a Pedro solo todo el verano. Mira vos. ¿Y quién le va a dar bolilla a Peter si la gente sabe que es casa? Claro, por supuesto. Tiene un montón de fans. Peter tiene un montón de fans. Está bien, que Paula cuide lo suyo, está bien que lo cele. Que lo acompañen a temporada. Claro, pero si está en un momento Peter en el boom allá arriba, viste que... Igual no sería infiel Peter, ¿o sí? Yo digo que no. ¿Vos lo conocés? No, porque tenemos la fama, vamos a ser infieles. Claro. Una vez que se casó, ya se casó. Se casó con Zeta. Se facilitan mucho las cosas. Bueno, ¿qué otra noticia hay? El Cuba. El día que la fama me pese demasiado, puedo volver a la peluquería. Está muy bien. Y yo creo que sí. Está a mí también, yo voy a volver a hacer la cucha también. No te veo, Fabio. Llegó a nuestro país hace 17 años y hace una década. Sí. Es el estilista de Ideas del Sur. ¿Cómo lo ves ahí en esa foto? Mirá. Flaquito. Flaco, muy flaco. Claro. Vos no tenés ni idea de lo bueno que es. ¿Vos lo conocés? Yo lo conozco porque yo estaba con él. Pero no te peinaba. No, es que me va a peinar a mí. Sí. A mí me peinaba y no me peinaba. Es buena gente. Muy buen tipo. ¿Nunca te cortó el pelo a vos, Fabio? Es un tipo lagarto que no se mete en nada, ¿viste? Sí. Porque viste muchas parejas que se sientan todos ahí. Sí. El peluquero de todos que pasan por ahí. Sabe todo. Viste que todo conversa. Es un tipo que no... Es una tumba. Es una tumba. Entonces te das cuenta que el tipo nunca habló, nunca dijo nada. Y tuvo suerte, loco. Qué bueno.
bueno, está en buena la pantalla. En buena hora. Y ojalá que le vaya muy bien. Hoy en día con esto ya puede poner su peluquería ya propia. Claro. Buena madre de la Unidad del Sur. ¿Sabés quién estuvo ayer acá, no? ¿Quién estuvo? Lizzy Tagliani estuvo acá. ¿Estaba ahí? ¿Cómo no me llama? Ahí está sentado. A la vela, la Lizzy. Ayer estuvo acá. Qué hija de puta que era. Porque yo no lo veo, pero lo vi en un programa de la tarde. Sí. No miento, no pasó en un programa repetido cuando salió vestido todo de negro. De negro, sí. Claro. Imitaba a la cubana. Qué hija de puta. Muy gracias. Bueno, así llegó a nuestro país hace 17 años y hace una década en la que es estilista del sur. Hoy ganó un lugar en las pistas del bailando, gracias a su carisma y su historia de vida. ¿Cuál fue su historia de vida? Y que él se tuvo que venir, dejó el hijo allá, después vino el hijo a los 10 años. Bueno, bueno. Muy sufrido. El desarraigo... Desarraigo. Desarraigo fue pesado, pero 8 años sin ver a su hijo fue mucho más duro. Cuenta. La historia del último elegido de Tinelli. Está muy bien. Está bárbaro. Dame el título de pronto y tengo que ir a la pausa. La foto prohibida del bailarín de Rosemary y Agustín Berir argentino. Sería las fotos prohibidas del bailarín de Rosemary y el Justin Bieber argentino. Exactamente. Ahí está. ¿Cómo dijiste? Yo leí como en castellano. Agustín Bieber. Está bien. Agustín Bieber. Leíste en castellano. Mira, está bien. ¿Está en bola? Sí. Sí, se lo ve como si estuviera desnudo. Sí. Tiene unas fotos medias porno, medias subidas de todo. Claro, pero mira. Ahí está, Justin Bieber. ¿Es la mariposa? Es el que vino a cantar el Justin Bieber. El Justin Bieber. Es una mariposa, mira. No, este es el bailarín. Este es el bailarín. Lo comparan con Justin Bieber. Sí, es parecido. Claro, ahora salieron estas fotos de luz que se las sacó hace unos años atrás. No, yo, si yo me trato a la gente que haría. Claro, el nombre de la negrita. Falleció mi viejo y lo trato. Llega a fallecer el día que no ve mi vieja, me la voy a poner mi vieja. Una mariposa ahí. No más que me ponga una mariposa. No, eso no. Con un cascarudito de cáncer. Bueno, 11:49.